Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, nuestra jornada, como siempre, que nos acompaña en todo momento, nos ayuda, nos fortalece y sobre todo nos cura ante todas nuestras dolencias. Hoy en este domingo celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, esta gran solemnidad. Leemos del libro del Éxodo, capítulo 24, 3, 8. Esta es la alianza del Señor. En aquellos días Moisés bajó y refirió al pueblo todo lo que le había dicho el Señor, todos sus mandatos. Y el pueblo contestó aún: haremos todo lo que dice el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificios de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes, y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Qué linda es esta lectura. Esta es la alianza y esta es la nueva alianza. Nosotros celebramos Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. En esta nueva alianza con Jesús, que generosamente entrega toda su vida en la cruz por nosotros. En la última cena se parte y se reparte. Paere venían de Yara opetare tembi uve allí. Paere opetar en ese pan y en ese vino, porque es lo elemental que nosotros necesitamos. Upe año y tica tuñanemos un guantaje y se gobera. Si nosotros, queridos amigos, no nos alimentamos del pan, si no bebemos, ciertamente que nos morimos enseguida. Apliquemos esto desde un aspecto antropológico a la vida espiritual. Upe ago y se inhalanda ya caruno. Entonces, nicatumo ay, peñandere cove, hoy cove. La existencia en el sentido espiritual necesita de la fuerza y de la gracia de un Dios que nos alimenta. Y este es su cuerpo y su sangre. Ojalá podamos entender todo este gran significado, porque algunos ya a las fiestas ave, anaya carui. Es decir, nos vamos junto al Señor, pero nunca nos acercamos a su cuerpo y a su sangre. Significa que estamos muertos espiritualmente. Si el Señor quedó en el pan y en el vino, significa que nosotros, para vivir espiritualmente, tenemos que celebrar nuestro Corpus Christi. Es decir, ñañemos un matar, yacarúan, porque si no, ñañe anémico también. Y muchos somos anémicos y muchos nos estamos muriendo de hambre. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.